Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de diplomado. Ya en el último tramo de diplomado terminamos el 4 de marzo, hoy es 4 de febrero justamente. Tenemos 4 semanitas para escribir, para seguir trabajando. Hoy vamos a ver diversos temas. Tenemos la parte de la planeación tecnopedagógica que por ahí hemos venido avanzando. Vamos a ver algunos de los ejercicios que hicieron ustedes como en esta semana como parte de las actividades del diplomado. Vamos a retomar el tema de evaluación de los aprendizajes. Y vamos a ir pensando ya en el tema. Es importante que ya elijan temas, empezar a bosquejar la planeación tecnopedagógica, porque a partir de la siguiente semana, que es el siguiente viernes 11 de febrero, vamos a ver ya plataformas educativas. Cómo utilizarla y cómo poner el contenido que estamos teniendo en la planeación, cómo ponerlo en una plataforma educativa virtual, para que nos permita generar el curso en línea, un ambiente virtual de aprendizaje. Vamos a ver plataforma Classroom y Moodle para utilizar estos elementos como el tema de diseño instruccional. Aquí les comento, nos están acompañando estudiantes, mis alumnos, estudiantes de la Facultad de Pedagogía de Veracruz, por eso que ven que somos muchos más. Ellos son alumnos de una materia que imparte, se llama Diseño de Ambientes Educativos Virtuales, y les comentaba la temática y todo lo que ellos pues quieren aprender, ¿no? La parte del estar estudiando y tener contacto con profesores, a mí me parece esencial, de ahí la invitación para que les dice feliz año para que estén acá con nosotros en este diplomado y durante esta recta final. Okay, vamos a empezar por una temática que tiene que ver con las herramientas digitales que estamos utilizando. Para ello, les pediría, les haría como la pregunta general. ¿Cuáles son algunas de las herramientas digitales que utilizamos para crear estos materiales didácticos en las clases? ¿Los escucho? Recording in progress. ¿Sí? ¿Quién dice yo? Herramientas como la de los talleres, como Canva y Genial, ¿y eso me perdí? Sí, herramientas digitales son... Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, herramientas digitales son las... A ver, perdón. Hay un eco. Sí. Ahí está. Sí, perdón, me salgo de acá. Ahí estoy. Ahora sí ya me escuchan y me ven. Les decía, acá el tema es cuáles son las herramientas digitales que utilizan, por mencionar algunas, no sé. Cada quien dígame dos. Aquí algo muy importante. Digan, ¿cuál herramienta y para qué? Por ejemplo, empiezo yo, ¿no? No les quiero ganar una que van a decir casi todos, ¿no? Bueno, Kahoot, que la utilizo para elaborar votaciones, exámenes interactivos en tiempo real. Digo una para no robarles la idea. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice? Necesito que me digan dos al menos y el para qué la utilizan. Una para que tengamos muchas. ¿Y para qué se utilizan estas? Y ahorita va. Importante no repetirla.
No, pero por eso le digo que nada más una. Bueno, yo ocupo mucho EducaPlay ¿sí? para sopas de letras. Sí, Samia, ¿cuál sería? No te escucho. No me escucha. No, permítame. A ver, ahí está. Le decía que ocupo EducaPlay para sopas de letras y crucigramas. Y la otra que perfecto. Casi no la ocupo, pero cuando tengo que elaborar, ahí voy. Dos nada más. Ah, ajá. Pues nada más dije una, EducaPlay. Ah, ok, EducaPlay. ¿Y cuál otra? El Bocon QR, ese. Ok. ¿Para qué se utiliza? Bueno, yo lo ocupo para mapas mentales, pero ahora sí como que para mí, de mis tareas. No lo he aplicado con mis alumnos. Muy bien, gracias. Osvaldo, ¿cuáles son? Dos, si nos puedes apoyar ahí. Bueno, iba a decir la del Bocon QR, pero ya me la ganó Samia. Pero bueno, Geniali y Prezi. Ok, bien. Aquí el asunto es cuáles son, dos de estas y cómo y para qué sirven, ¿no? Que esto nos va ayudando un poquito en el tema de las herramientas digitales. Y a ver, ¿quién más? ¿Quién me dice dos y para qué se utilizan? Que no se hayan mencionado. ¿Se pueden ahí levantar la mano? ¿Quién dice yo? Hola. Bueno, yo. Adelante. Sí, Marcos. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Pues una, para no repetir, la de RubyStart, para hacer rúbricas. Sí. Y también utilizo una página que se llama Anagrama Expert para hacer anagramas cuando hago retroalimentación de algún tema, de algún campo semántico en particular. Ese programa o esa plataforma me permite generar en automático pues el anagrama. Esos serían dos. Perfecto, muy bien. Esa de anagrama no la conocemos. Bueno, no la conozco, por ahí luego nos platicarás de alguna de estas. De hecho, por ahí les tengo una actividad reto para la siguiente semana, ahorita se las detallo. JCR, platícanos. Yo soy profesor. Soy José. Ah, ¿qué tal, José? Dos herramientas. Es que sabe una cosa. Como ando mal con la pantalla de la computadora, por eso uso el celular. Ah, ok. Mire, yo quisiera. Bueno, no sé, tengo un formato de la actividad que le quiero presentar de un tema de geometría analítica, pero no sé si me permita compartir. Sí, de hecho, después de esta actividad que estamos haciendo, quiero ver algunas planeaciones, o sea, lo que les pedí de actividad. Vamos a ver unas cinco planeaciones de sus clases. Doc, ahorita lo que estoy haciendo es checando la rueda pedagógica, porque veo que está muy densa, pero dos de los recursos que pienso utilizar, Doc, es por ejemplo, el Padlet lo pienso utilizar, okay. Es uno, y otro que pienso utilizar sobre todo para las mates, en esta parte de geometría, quiero utilizar un software que utilizan en España que se llama Descartes, que se lo vi hace muchos años aquí en la UNAM. Pero además, quiero utilizar el Khan Academy precisamente para algunos temitas en especial, sobre todo para la parte diagnóstica, desarrollo y cierre, Doc. Entonces, nada más que necesito pues de su expertise para que me aconseje claro. Cuántos recursos utilizar en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Ahorita que nos dé chance, le voy a mostrar la planeación didáctica que tengo. Para que vea más o menos, son poquitas páginas, son como veintitantas, entonces, pero es un formato que yo había trabajado antes acá en la universidad, en la Dirección General de Cómputo Académico, con un programa que le llaman Habitat Puma, entonces, para que vea más o menos cómo va mi trabajo de este plan, de este ciclo escolar con un grupo de los que tengo en el turno vespertino, por eso le digo que luego a veces ando así como un poco atareadón y a ver qué le parece, Doc. No, pues si te piden planeaciones de 25 páginas, me imagino, ¿no? Sí, pero, son más bueno. O menos. A ver, usted qué opina. Perfecto, claro que sí. Dijiste entonces
de matemática, ¿no? Khan Academy. Sí, sí. Khan Academy y el Padlet, tanto para presentarse como para hacer una presentación de un tema y cositas de esas, ¿no? Perfecto, claro que sí. Que se los quiero incrustar aquí a este proyecto que le voy a presentar, a ver qué le parece. Perfecto, claro que sí, ahorita lo retomamos. ¿Quién más? Sí. Caro, adelante, Carolina. Vas a contar dos herramientas digitales que utilizas. Sí, bueno, voy a utilizar, porque ya la apliqué únicamente con usted, pero ahora yo la quiero aplicar con mis niños, que sería la de Flipgrid. Específicamente sería para que realicen el análisis oral de la palabra de la semana. Voy a ver cómo me va y ya de ahí para plasmarlo en la planeación que le vamos a entregar a usted. Y una que yo utilizo, pero no, y ya la vio usted también y algunos compañeros, es TikTok para lo que son mis caligrafías diarias. No está dentro de las que nos ha mostrado usted, pero es una que yo utilizo, enfocada académicamente. Ok, claro, claro. Ah, perfecto, muy bien. A ver, ¿alguien más que me diga dos herramientas que utilizan? Y ahorita les muestro lo que vamos a comentar, a trabajar. A ver, sí, por acá. Dos herramientas digitales a la una. Sí, Scarlett, platícanos. Bueno, no sé si ya les mencionaron la de WordWall, que se utiliza para los juegos. La verdad es una muy buena herramienta para hacer dinámica. Y se puedes con videojuegos y todo, y hasta crear tu propio videojuego, y está muy interesante. Y también la de EducaCandy, que también es como más colorido, y es como más para niños de primaria. Y bueno, lo puedes utilizar en cualquier académico, pero la verdad está muy interesante y está muy lindo los dibujitos y cómo aparecen los emojis y todo, están muy lindos. Y utiliza para hacer crucigramas o para de letras, etc. Perfecto, buena aportación. Gracias. Marcelino, ¿cuáles podemos utilizar también? Canva para infografías, maestro. Y Flipgrid para los videos. Okay. Lo utilicé con mis alumnos, pero para hacer como una... Ok, Flipgrid es como para videoforos, es decir, participaciones, opiniones en foros de forma video cortito, concretito. Permítame un segundito, me voy a conectar a otra computadora y ahorita continuamos. Permítame 30 segundos, un minutito. Ya estamos, ya me cambié de lugar. Ya, bien. Vamos a utilizar una herramienta. Ya escuché las opiniones, las herramientas que ustedes señalan y que me parecen importantes. Algo clave. Uno, herramientas digitales nos ayudan a construir material didáctico para que nosotros como profesores expliquemos el tema, y también les sirven a los estudiantes para adquirir el aprendizaje, ¿sí? Por un lado, yo puedo usar el mapa mental, Canva, Geniali, Prezi, etc. Pero también ellos pueden utilizarlo para hacer un reporte de lectura, un mapa mental, una infografía, etc. Por otro lado, dos, el contenido. Necesito que ya desde ahorita, desde ahorita ya tengamos claro el contenido del tema que vamos a trabajar. Elijan un nivel educativo, primaria, elijan un grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, secundaria, universidad, cualquiera, y una materia. Y de esa materia vamos a escoger concretamente un tema, un subtema. Aproximadamente vamos a planear de 20 horas de clase, ¿sí? Con esa planeación tecnopedagógica vamos a crear 20 horas de sesión, de clase, para que por ahí lo tengamos muy, muy claro. Ahora, les voy a compartir la información. Necesito que entren a este enlace que van a ver aquí a continuación. Es una herramienta que ustedes ya conocen, y si no, bueno, ahorita se las presento. Se llama Mentimeter. Mentimeter nos permite, ya lo tienen ahí. Van a ingresar, por favor, a esta página que se llama menti.com.
les comparto el enlace, se los copio aquí en el chat de Zoom. Es menti.com, ahí está, menti.com, y van a ingresar ese código. Pueden ingresar menti.com o pueden entrar al enlace que les acabo de compartir. ¿Qué van a hacer ahí? Ok. Les estoy haciendo la pregunta que les hacía inicialmente. ¿Cuáles son las herramientas digitales que utilizas? Y necesito, pueden hacerlo con su celular o su computadora, menti.com, y necesito que lo escriban. Va a aparecer menti.com y les va a pedir un código. Ahora, algo importante, les aparecerán varios niveles, o sea, varias casillas. En cada casilla escriban 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le dan submit o enviar. Si escriben una y le dan enviar, solo podrán publicar una. Escríbanle varias, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hasta 10 pueden escribir. Y le dan enviar o submit en el botón azul abajo. Inmediatamente que ustedes lo hagan, aquí aparecerán las distintas herramientas digitales que ustedes van haciendo. Aquí llevo, por ejemplo, tres opiniones, y ahí ponen el nombre, aparece Canva, Geniali, y bueno, unos números. Entonces pónganle el nombre de la herramienta en cada cuadrito. No sé, Canva, Geniali, Google Drive, PictoChart, muy bien, DocConQR, y varias. Necesito que escriban. A ver, tenemos ahí, van 6. Acá en la parte de abajo me aparecen las personas, la cantidad de personas que van opinando. Aquí, donde tengo esta flechita, van 7. Entonces, por ahí puedo ver las que van opinando. Google Drive, Kahoot, Genial, y EducaPlay, PictoChat, GoConQR, Prezi, muy bien. ¿Alguna otra que vayan, que conozcan ahí? Excel Learning, muy bien. SlideShare, Prezi, WorldWall, YouTube, infaltable. Esa no puede faltar, ¿eh? YouTube no, siempre necesaria. Kahoot, Zoom, Google Documents, Flipgrid, Hot Potatoes, a ver, había alguno, Filmora, Nearpod, Moodle, LucyChart, EducaPlay, Educandi, Mobi, Blocket, muy bien, Nearpod, Powtoon. Powtoon también es buena, necesaria, básica. 22 opiniones. No sé quién más falte por ahí para que ya le vaya dando enviar. Khan Academy, Microsoft Teams, ¿cierto? También dentro de las herramientas. Google Drive, Anchor para hacer podcast. No podemos olvidar a PowerPoint. Yo sabía que el que más utilizan es Canva y Geniali, así que con esas dos, Canva y Geniali, pueden ayudarle a resolver muchas cosas. Sobre todo porque Canva te permite hacer como 50 cosas diferentes y Geniali te permite hacer también infografías, presentaciones. Y con esas lo puedes llevar acompañado de Google Drive o alguna plataforma. Ok, tenemos 28 por ahí. ¿Quién falte, por favor? Si le da enviar. Ahora, le voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, ya para que le vayan pasando. La siguiente, ubicamos como herramienta digital al recurso web, aplicación de teléfono, de tablet o en línea, de una plataforma, una página web, etcétera, que te permite utilizarse para algo. Lo que elaboramos, ese algo, recibe el nombre de material didáctico. Ahora, existe distinta denominación. Las denominaciones genéricas son material didáctico, recurso digital, recurso educativo, ¿sí? Material interactivo, etc. Refiere básicamente al que utilizamos. Escriban, ya saben que pueden mencionar varios, y ponen ahí la palabra y le dan enviar. Le dan enviar ahí, y anoten el material. Por ejemplo, ¿qué utilizas con Anchor? Bueno, podcast, hay podcast. Y pone el nombre del material didáctico. Y ahorita vamos a hacer la reflexión. Los voy leyendo ahí. Pónganlo, por favor, en la nube de palabras. Repito, pongan varias y le dan enviar. Lo que vamos a reflexionar ahorita
es sobre la diversidad de materiales didácticos y diversidad de herramientas digitales. Por ahí vayan publicando el ahorcado, Jeopardy, o sea, son juegos, infografía. No confundamos las herramientas con los materiales. Aquí puro material didáctico. Nube de palabras. Muy bien, infografías. El ahorcado, Jeopardy, que son juegos. Videos es un material didáctico también. Uy, ah, varios, bien. Este, crucigramas, sopas de letras. Lluvia de ideas, mapas mentales, tutoriales, ¿cierto? Vayan anotándolas ahí. Ok, híjole, tenemos más. Crucigramas, infografías, diapositivas, no pueden faltar. Videos, presentaciones, nube de palabras. Documentos colaborativos, mapas mentales. A ver, pongo ahí. En pantalla completa. Nube de palabras, sopas de letras, mapas, cuadros sinópticos, videos, líneas del tiempo, acertijos, exámenes, cuadros comparativos, ruletas de nombres, videotutoriales, mapas mentales, videos. Perfecto. A ver, gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, podcast. Bien, aquí vamos a hacer, en lo que los compañeros continúan anotando, ya faltan algunos nada más, vamos a reflexionar aquí. Ya vimos la lista de herramientas digitales, acá tenemos, podemos ver varias herramientas que están ahí, Genially, Canva, etc. Que utilicemos todas, no nos garantiza que estemos innovando. Repito, que utilicemos muchas herramientas digitales no nos garantiza la innovación. Dos, que utilicemos muchas no nos garantiza que los alumnos aprendan. A lo mejor se la pasan muy bien, muy chévere, echando, pero no aprenden. Entonces, ¿qué necesitamos? Innovación en el aprendizaje o para el aprendizaje. Quitemos, es que yo innovo mucho porque utilizo muchas herramientas. No, ok. ¿Qué tanto están aprendiendo? Esa es la pregunta de los 64 millones, ¿no? Ok. ¿Qué materiales didácticos estoy utilizando con mis estudiantes para que puedan aprender? Esas son las partes clave. Y no por utilizar mucho material didáctico, quiere decir que estás innovando o que los alumnos están aprendiendo. Aquí la clave es cómo guardar un equilibrio. La pregunta que me hacía José y luego más siempre. A ver, ¿cuántas herramientas digitales puedo utilizar en una clase de 50 minutos? Dependerá mucho del tipo de clase, si es explicativa, a lo mejor con unas diapositivas de presentación en línea, con Canva, Genially, Maze o PowerPoint, y un videito, ya la hiciste con esas dos. Si lo que quieres es que repasen, a lo mejor ellos leen, ven un video y puedes hacer como una lluvia de ideas como esta que se llama Mentimeter y que la estamos viendo cómo funciona y que también lo podemos utilizar aquí como parte del cierre. ¿Qué materiales didácticos puedo utilizar? Depende mucho de la edad de los alumnos, del nivel educativo y del tipo de contenido. Les voy a contar un chisme. Sí, fíjense, en una ocasión un profesor me decía, yo innovo con mis alumnos, necesito un libro, una hojita. Yo innovo mucho con mis alumnos, porque yo utilizo las videoconferencias. Y aparte, para que no se aburran, les digo que van leyendo por partes. Y yo no entendía su estrategia. Dice, y como todos tienen un libro, en mi laptop, perdón, no, me van a dejar de ver a mí, y voy a dejar de ocultar. En mi laptop, decía el profe, en mi laptop, hago esto. Les pongo el texto, le bajo la pantalla para que ellos lean, vean, ahí ustedes ven, bueno, se suponía que con el profe sí ven. Y entonces,
le digo que vayan leyendo por partes. Digo, este es un documento, una hojita perdida ahí que tengo, ¿no? Y ya leían el libro y veían los ejercicios. Y esa era su innovación. Créanme. Y tengo a Dios de testigo, dirían los que se exageran, que esto que les cuento es cierto. Y el profesor decía que innovaba, porque utilizaba la tecnología. Entonces, lo pongo como un contraejemplo real, ¿eh? Caso verídico. Y que no tenemos que caer en ese tipo de situaciones. Entonces, utilizamos material didáctico acorde. Saturar de material didáctico, saturar de herramientas, confunde. Aquí la pregunta es, ¿qué quieres que aprendan? Si es de primaria, no sé, cadena alimenticia, si es de secundaria, la parte de la tabla periódica, o sea, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué tipo de aprendizaje es? Recordemos, hay aprendizaje teórico, hay aprendizaje práctico, hay una cuestión actitudinal y axiológico. 4, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ese es el tipo de aprendizaje. En función del tipo de aprendizaje es el material didáctico y el tipo de herramienta. Si es teórico, un video me sirve. ¿Sí? Porque explica, bla, 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 partes y demás. ¿Qué puedo hacer yo o lo pueden hacer tomar de YouTube? Si lo que quiero es repasar como actividad didáctica, un crucigrama me sirve. Una sopa de letras me funciona. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esto, vamos a ir armando la estrategia y el contenido. Pero viene una pregunta clave. ¿Cómo evalúo? ¿Sí? De la mano de la enseñanza y el aprendizaje, viene el tema de la evaluación. Y ahí vienen una parte teórica de la evaluación. ¿Sí? A ver... Viene una parte teórica de la evaluación y que me permite, permítanme, voy a... aquí está. Y que me permite, como parte de la evaluación, tener algunos elementos claves aquí. Entonces, voy a hacer una cápsula del tema de la evaluación. Ok. Recordemos. La estrategia de enseñanza, y lo decía José hace ratito, es inicio, desarrollo, cierre. ¿Cierto? ¿Qué puedo utilizar al inicio? Una lluvia de ideas, un rescate de información previa. Por ejemplo, esta de Mentimeter, que para eso se las mostré. Estoy evaluando. Es lo que se llama evaluación diagnóstica. ¿Sí? Estoy haciendo la explicación del tema. Ahorita voy a utilizar diapositivas. Y de cierre, puedo hacer un trabajo en equipo, puedo usar un Kahoot. ¿Sí? Voy a mostrar y hablar del tema de la evaluación. Les comparto pantalla de nueva cuenta. Y de ahí vemos cómo. Vamos a ver la parte de conceptos esenciales y básicos de la evaluación. Y después, quiero ver sus planeaciones. A ver cómo van planteando en la planeación tecnopedagógica fundamentada en el modelo TEPAC. Las clases, inicio, desarrollo, cierre, evaluación diagnóstica formativa sumativa en su caso. Bien. Y cerramos con una actividad que por ahí les voy a comentar en unos momentos. Bien. ¿Quién me ayuda leyendo esta primera parte? Es fábula del currículum centrado en actividades. Ya sabemos que las fábulas es una referencia de animales, pero bueno, te va mostrando como ciertos elementos. Adelante, David. Te escuchamos, leyenda diapositiva. Dice, fábula del currículum de actividades o las diferencias individuales. Cierta vez, los animales decidieron hacer algo para enfrentar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículum de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar. Para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. El pato era un estudiante sobresaliente. Vaya, que no se ve completo. El pato era un estudiante sobresaliente en la asignatura natación. De hecho, superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó muy deficiente. Como era de aprendizaje lento en carrera,
tuvo que quedarse en la escuela después de hora y abandonar la natación para practicar la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido, salvo, como es natural, al pato. Okay, gracias. ¿Quién más? Marcelino, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? A ver, ahí está. Marcelino, vi que tenías la mano levantada. No, sí, yo sé. Ah, pues sí. Pero es que como hay dos Marcelinos. Ah, sí, es cierto. Es que tú eres David, Marcelino. Sí, es cierto. Ok. Ah, ok, sigo leyendo. No hay problema. Adelante, David. Sí, seguimos. Ok. La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepamiento, hasta que manifestó un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, se enfermó de calambres por exceso de esfuerzo y entonces la calificaron con 6 en trepamiento y con 4 en carrera. El águila era un chico problema y recibió muchas malas notas en conducta. En el curso de trepamiento superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo a su manera. Al terminar el año, un águila anormal que podía nadar sobresalientemente y también correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la... no puedo ver porque me la tapa. La medalla al mejor alumno. Ah, ok. La medalla al mejor alumno. Esta fábula, ¿qué nos dice? Que a veces evaluamos a los niños por como creemos que son, y para que mejores tu letra te pongo planas, y para que te fijes bien en la ortografía copies la palabra, y le ponemos un sinfín de actividades que no ayudan en nada, al contrario, hacen que descuides tu habilidad, tu talento natural, como sabemos que tiene la ardilla en trepamiento, el águila en vuelo, etcétera. Y entonces, pues, en lugar de sacar 10 en un área, pues los divides, ¿no? Sacas 10 en una, 8 en otra, 6 en otra, y pues al final concluye, ¿sí? Sí, Caro, ¿qué pasó? Estilos de aprendizaje por un lado, ¿sí? ¿Qué más, Caro? Bueno, relacionado con la evaluación, en mi caso, lo aprendí desde la facultad, siempre iniciar con una evaluación diagnóstica. Y en este caso, en mi caso, Carolina Salinas, con primer año de primaria, siempre aplico 2 evaluaciones. Yo no aplico evaluación de contenido o de conocimiento, como le llaman. Yo aplico estilos de aprendizaje y yo aplico evaluación en lectoescritura para definir el nivel de lectoescritura en el que vienen. Lo relaciono con ese, con, al menos con mi evaluación diagnóstica de estilos de aprendizaje, tiene que, bueno, lo relaciono mucho con la fábula, ¿no? Y usted lo dijo muy bien. Hay niños que se les hace más fácil tener la letra bonita, pero no leen. Y hay niños que le hacen la caligrafía preciosa, pero no me identifican las vocales. O está quien sí me identifica las vocales, pero me las escribe chuecas. Entonces, muchos, no recuerdo ahorita exactamente quién, creo que fue Laura Frade, decía que tenemos un mar que evaluar. Entonces, no te debes casar con los parámetros que tú mismo como docente plasmas, ¿no? De eso también se trata la evaluación la formativa. No te debes también casar con un tipo de evaluación. Es decir, por ejemplo, en primaria está muy marcado manejar trimestres. A mí no me gusta. Yo evalúo por mes. Y ojo, no evalúo con un examen. No evalúo con mi libreta. No evalúo contando todas las tareitas que sí me hizo o no me hizo el niño. No, yo aplico una, sin que ellos se den cuenta, no sé, quizá con un juego, quizá con un análisis oral. Entonces, de eso se trata la evaluación. Tanto la evaluación, Carolina, siento que tanto la evaluación como tu evaluación
tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarla a tu contexto y a los estilos de aprendizaje de tus alumnos, así como a los avances que ellos van teniendo. Está muy bonita la fábula, por cierto. Gracias. Sí, habla, gracias. Sí, es que en tu caso, lectoescritura es eso. Te quiero que leas y escribas, no que entregues 60 tareas. La entregó toda, pero no aprendió. No, así no va. El foco siempre va en el aprendizaje. Ahora, cuando evaluamos, tenemos 4 grandes dimensiones. Podemos evaluar el currículum, evaluación de congruencia interna, evaluación de congruencia externa, planes, programas, mapa curricular, perfil de egreso, etc. Proceso de educación. Podemos hacer evaluación institucional. Quiere decir que esta evaluamos instalaciones, mobiliario, esto de las rampas, los accesos, las rutas de evacuación. También evaluamos procesos de inscripción, de reinscripción, de boletas, etc. En nivel superior, pues, te lleva a la obtención de acreditaciones. Está también en tercero la evaluación del desempeño docente. Aquí evaluamos al profesor. Si entra puntualmente, si se conecta, si evalúa, si retroalimenta, si califica, si entrega actas de calificación, si tiene cursos, actualizaciones, etcétera, etcétera. Y está la evaluación de los, en plural, aprendizajes. Acuérdense que hay aprendizaje teórico, práctico, actitudinal y axiológico. 4, conocimiento, habilidad, actitudes y valores, siempre. Entonces, dependiendo del tipo de aprendizaje, en sentido estricto, tendría que ser el tipo de evaluación. Conocimiento, ok, puedo aplicar un tipo de evaluación. Habilidades, otro tipo de evaluación. En este sentido, la evaluación de los aprendizajes se define como un proceso de entrada, ¿no? O sea, esa palabra, proceso. Quiere decir que sigue una serie de pasos. La evaluación no es ocurrencia, es sistemática, pasos. Es riguroso para obtener datos que me indiquen cuál fue el desempeño del estudiante de un curso. Subrayo esta palabra. Juicios. Juicios de valor. ¿Qué es la emisión de un juicio? Es la opinión de una persona sobre algo o alguien. Entonces, yo puedo decir que esta persona aprendió poco, aprendió mucho, no aprendió nada. Lo malo es que lo digo cuando el primer día de clase entran y el que ya no ocupó banca entró a lo último y se sentó al final. Entonces tú como profesor dices, este va a ser el que me va a dar el problema. Llega tarde, con toda flojera, va arrastrando los pies, va empujando la silla, este va a reprobar. Juicio de valor. Cuando el estudiante te manda un documento, una tarea, una evidencia, unos ejercicios resueltos, un texto, un ensayo, un cuadro comparativo, etcétera, y no hay criterios, esta palabra es, no se les tiene que olvidar, criterios. Si no hay criterios, por lo tanto es una evaluación subjetiva. Es decir, lo que yo creo, así como no me crean a mí mucho, pero a veces vemos, conocemos a personas que nunca habíamos visto, la tenemos de enfrente y uy, se ve que es bien pesado, bien pesada, ya me cayó mal. Y tú así de, ¿cómo? Sí, es que míralo, mira. Entonces, esos son juicios subjetivos, son apreciaciones. Ya va a salir el nuevo libro, el nuevo disco, el concierto. No, va a estar feo. Espera, esos son juicios de valor. Si no hay criterios, es subjetivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Establecer criterios de evaluación. ¿Ok? Toda evaluación de los aprendizajes debe tener un carácter permanente, es decir, se evalúa en todo momento, de inicio, desarrollo y encierro. Una cosa es que se evalúe en todo momento y otra que tenga que estar asentando la calificación todo el tiempo. Eso no. ¿Sí? También hay evaluación cualitativa, de observación. ¿Sí? También es integral, es decir, evalúo conocimiento, habilidades, actitudes y valores, responsabilidad, tolerancia, respeto, que entregue las tareas, su comportamiento, etc. Participativo. Se trata de que en la evaluación haga, por ejemplo, autoevaluación. A ver, alumno, ¿qué tanto aprendiste? ¿Qué aprendiste hoy?
así como preguntita clave al cada día. Díganme qué aprendieron hoy. No, pues yo aprendí tal. O como cuentan, ¿no? ¿Cuál fue tu pregunta clave de hoy? ¿Cuál fue tu duda? ¿Cómo la resolviste? Y nos obligamos a procesos metacognitivos. Tiene que ser crítica y constructiva en el sentido de que te ayude a mejorar y que te permita una construcción progresiva del aprendizaje. Ahora, cuando hacemos esto, ¿sí? Nos lleva a conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la evaluación? Ojo, ¿eh? Ahí están, son 8 conceptos clave. Les voy platicando en qué consiste cada uno y las diferencias. Entendemos por evidencia de aprendizaje. Hay 3 tipos. Hay de conocimiento, de producto y de desempeño. Lo voy ampliando acá en para que lo vayan. Hay de conocimiento, de producto y de desempeño. Una evidencia de aprendizaje es la demostración observable, medible y cuantificable de alguna derivada de una actividad de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando yo le pido al alumno, desarrolle este proyecto, resuelva estos problemas, conteste este cuestionario, elabora un video, expone un tema, todo eso es una evidencia. Es decir, el producto resultante o actividad resultante. Ahora, se divide, se clasifica en evidencias de conocimiento. Son todo lo que nos permite el saber. Y puede ser oral o puede ser escrito. Yo hago una lluvia de ideas y le pregunto al alumno, ¿qué opina de tal? Y bla, 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 es conocimiento. Le puedo pedir por escrito. ¿Sí? Necesito que participes en este foro de discusión. Ellos opinan, es de conocimiento. Toda la parte teórica es de conocimiento. También le puedo pedir un producto. El producto es algo tangible, concreto. Desde un prototipo, una maqueta, un resumen, un mapa mental, un dibujo, unas planas, una obra de teatro, un cuento, un algo que se observa, se mide, se tiene una existencia física o digital, es un producto como tal. Y los desempeños son cuando el alumno me demuestra que sabe hacerlo. Por ejemplo, yo le puedo pedir a los estudiantes, necesito que desarrollen un mapa mental y me lo entreguen. Ese es un producto. ¿Cómo sé que el alumno sabe hacer un mapa mental sobre, por ejemplo, las competencias digitales? ¿Cómo sé que lo aprendió? A ver, explícamelo. Muéstrame que tú lo haces. Resuelve estos ejercicios de álgebra. Ahí está el producto, ahí están los 100 ejercicios, profe. Ahí están las fotos. ¿Y tú los hiciste? ¿Cómo lo sabes hacer? A ver, demuéstrame, explícame qué hiciste, cómo lo realizaste. Esa se llama evidencias de desempeño. Lo tiene que hacer, ejecutar, demostrar. Las de desempeño van vinculadas a el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos puestos en práctica. Las evidencias de producto, como su nombre lo señala, son entregables. Y las de conocimiento es la parte teórica. Ahora, a eso se le llaman evidencias de aprendizaje. En cualquier momento que tengan alguna duda, me lo indican, ¿eh? Se le llama niveles de logro a estas valoraciones cuantitativas y o cualitativas. En las que yo describo el rendimiento de los estudiantes. Esto que le ponemos a la rúbrica, a la escala, excelente, muy bien. Regular, deficiente.
en proceso de competencia, competente. Lo hace siempre, a veces, nunca. ¿Qué tanto? Mucho, poco, nada. Eso son niveles de logro. Lo podemos hacer cualitativas, excelente, muy bien, regular, mucho, poco, nada. O cuantitativas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o califica del 4 al 3, dependiendo de... Estos niveles de logros muestran nuestros criterios o elementos con los que vamos a estar. Es nuestra escala o estándar de evaluación. ¿Sí? Esta está muy sencilla. La que sigue, se llaman puntajes. ¿Qué es un puntaje? Bueno, está muy sencilla. Es la cantidad o el valor en puntos o en porcentaje que equivale a esa tarea, actividad, producto, desempeño o evidencia. ¿Sí? Entonces, en función de eso, tiene un puntaje. Lo puedo calificar como puntos, del 0 al 10, del 0 al 100, o lo puedo calificar como porcentaje, del 0 al 100. Esta actividad vale 20, esta 10, esta 15, esta 5, total 100%. ¿Sí? ¿Qué es un instrumento de evaluación? Y aquí vamos a ver que hay varios instrumentos de evaluación. De acuerdo a la historia del ámbito educativo, el examen predomina. ¿Sí? Este examen es el que predomina, el que me permite ampliar la información sobre qué tanto memorizó y es capaz de repetir el alumno. Hay exámenes teóricos, hay exámenes prácticos, hay exámenes escritos, exámenes orales. ¿Sí? También junto con los exámenes tenemos la lista de cotejo, tenemos las escalas que pueden ser numéricas o pueden ser escalas descriptivas o pueden ser escalas mixtas. Ah, Chihuahua, pero ¿cuáles son esas? Ahorita les voy a dar como más detalle, ¿no? Una escala es la que plantea un rango. Excelente, muy bien, regular, deficiente. Esa es una escala. De acuerdo, muy de acuerdo, en total desacuerdo. Esa es otra escala. Hay escalas de actitudes tipo Likert, hay escalas de instrumento. Ahorita detallo el tema de las escalas. También tenemos otro tipo de instrumentos, ¿sí?, que se llaman rúbricas. Y son escalas de puntaje que te permiten ver los criterios y los niveles, ¿no? Es como un cruce de puntos. Ahorita vamos a ver ejemplos también. Pero no solo eso. También hay algo que se llama guía de observación. También hay algo que se llama bitácora. Hay una que se llama bitácora Col, es la que más conocida. ¿Sí? También hay unas que se llaman cuadros CQA, que es lo que conozco, lo que quiero aprender, lo que aprendí. ¿Sí? También hay otras que se llaman cuadro QQQ, lo que conozco, lo que quiero o deseo saber y lo que quiero o deseo aplicar. Entonces, cuadro QQQ, bitácora Col, cuadro CQA, guía de observación. Las dividí porque las de arriba son cuantitativas y estas de abajo, las otras cuatro, son cualitativas. ¿Sí? Existen otros instrumentos que son como la parte base de eso. ¿Okay? Estos son los instrumentos. Un instrumento, por tanto, es una herramienta cuantitativa o IO cualitativa que te permite eliminar subjetividades, porque no es lo que tú crees, es lo que está puesto a partir de instrumentos. Y los instrumentos contienen niveles de logro, puntajes, criterios, ¿sí? Para que sea un instrumento objetivo. Entonces, por eso la entrevista no es un instrumento de evaluación, es un instrumento de recolección de información. Es una diferencia. Ok, borro esto. Criterios. ¿Qué es un criterio? Y aquí en los criterios
en estos criterios, nos vamos a un criterio, es el elemento cuanti o cualitativo que se va a considerar para calificar o evaluar una evidencia de aprendizaje. Ya vamos mezclando elementos, ¿eh? El criterio, el conjunto de rasgos o elementos que voy a calificar, se ubica dentro de un instrumento. El criterio te da puntaje, es decir, si tiene la portada, 2 puntos. Si tiene la introducción, 5 puntos. Si tiene el desarrollo, 10 puntos. Si tiene la conclusión, 3 puntos. Si tiene las referencias, tanto. Si están en APA, 1 punto. Si tiene error de ortografía, sí, ahí vienen los criterios. Y ya cada criterio va vinculado a un puntaje. Son criterios de calificación. Mientras que los criterios de acreditación son los que tiene que reunir un estudiante para pasar al siguiente ciclo escolar, es decir, acreditar, ¿no? Eso me lo señala. Pasar al siguiente ciclo escolar, pasar una materia, una actividad, ¿sí? Para pasar, para obtener, quiere decir que reunió todos los puntajes, todos los elementos necesarios para continuar con los estudios. Acreditó. Y estos son elementos académicos, como puntajes, exámenes, etcétera, o elementos administrativos, ¿sí? Reunir tanto por ciento de asistencia. En el caso de las privadas, ¿no? A realizar los pagos de las cuotas, porque si no, no acredita. No pasas al siguiente. Evaluación docente. La evaluación docente o evaluación del desempeño docente es este proceso donde se revisa el desempeño, el trabajo del profesor, que básicamente incluye elementos pedagógicos, las estrategias, los materiales, la explicación, etc. Y elementos administrativos. Un perfil que tenga su título, sus documentos, el CUD, el acta de nacimiento, experiencia docente, etcétera, etcétera. Y se realiza en el aula, bueno, en el aula virtual o el aula física, es decir, hay que observar cómo da clase. O se hace también a través de ciertas evidencias. Es que yo ya hice la maestría. Tráeme tu grado de maestría y tu cédula. Tráeme la evidencia, ¿no? Es que yo soy muy bueno explicando. Pues me meto a tu salón y te escucho explicando y ya te hago con una guía en los puntos. Y finalmente, la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta la realizan los estudiantes. Esa evaluación que luego se quejan, es que al final tengo que contestar a todos los alaestros, que si fulanito lo hizo o no lo hizo. Eso se llama evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Y es clave porque es lo único que permite al profesor mejorar su práctica docente, ¿sí? Si no evalúas al profesor, ¿cómo vas a ver que está dando bien su clase? Si nadie le dice, y lo malo que me tuvo que tocar a mí, decirle al profe que eso que hacía no era innovación, él sigue innovando. Mientras le proyecta con su cámara a que lean el libro, ¿no? Entonces, pues no, no es así. Estos son los conceptos esenciales, básicos de la evaluación. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Por ahí levanta la mano, opinen, pregunten. O seguimos a los instrumentos. Ok, siendo esta parte conceptual, este esquemita, si se lo aprenden, lo conocen, vamos a irlo bien. Ahorita vemos la parte teórica, ahorita vamos a ver cómo lo van a aterrizar. Les voy a hacer la pregunta, ¿y cómo vas a evaluar a tu estudiante? ¿Qué vas a usar para explicar? Entrada, inicio. ¿Qué vas a hacer para durante toda la clase, actividad en equipo, individual, etcétera? ¿Y cómo vas a hacer el cierre? Ojo, no siempre se evalúa el cierre. Puede ser durante, puede ser al principio. Bien. Cuando hacemos evaluación de los aprendizajes, tenemos el tema de, voy a evaluar en función, a partir de su función. La función es el para qué evalúo.
Ok, ¿para qué evalúo? Ah, para saber cómo llegan. Evaluación diagnóstica. Para identificar qué tanto saben del tema. Evaluación diagnóstica. Para saber cómo van aprendiendo a lo largo del ciclo. ¿Qué es lo que van aprendiendo? Evaluación formativa. Evalúo para saber qué tanto aprendieron, comprendieron a través de una unidad, de un tema, de un cierre. Se llama sumativa. ¿Sí? Entonces es diagnóstica, saber para saber qué saben al principio, formativa, a ver cómo van desarrollando, aprendiendo, sumativa, qué aprendieron al término de esta parte. Ok, el momento responde a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se puede evaluar? Puedes hacer una evaluación inicial, es decir, cuando tú comienzas una clase, cuando tú estás durante la clase, o cuando terminas la clase, o terminas la unidad. Algo importante. Yo puedo evaluar, ¿sí? Yo puedo hacer una evaluación al final. Ya, vas a quedar con... ¿Qué? Al final... A ver. Pues vamos a pedir... ¿Puedo hacer una evaluación al final de la clase con carácter diagnóstico del tema siguiente? ¿Sí? No porque lo haga al final es sumativa, ¿eh? O puedo hacer al principio de la clase una evaluación sumativa. Por poner un ejemplo, ¿eh? No siempre existe la relación directa de que la evaluación diagnóstica es al inicio, la formativa, ¿sí? Depende, una es cuándo y la otra es para qué. ¿Ok? La evaluación en relación con los sujetos que intervienen, ¿sí? Responde a la pregunta ¿quién o quiénes? Entonces, oye, ¿y quiénes evalúan? Pues el alumno se puede evaluar a sí mismo. Autoevaluación. El maestro se puede evaluar a sí mismo. La escuela se puede evaluar a sí mismo. Coevaluación o evaluación de pares. Un alumno evalúa a otro, un maestro evalúa al otro, una escuela evalúa al otro. Heteroevaluación o evaluación del otro. Aquí el maestro evalúa al alumno, se llama heteroevaluación. O el alumno evalúa al maestro, en niveles de diferente nivel jerárquico. Y luego, en relación con sus fines, ¿sí? ¿Qué es lo que evalúas? ¿Evalúas procesos o productos? ¿Sí? En los fines responde a la pregunta, ¿qué evaluar? Por ejemplo, elabórame un mapa mental, producto. Tráeme un prototipo, una maqueta, producto. Necesito que entregues un cuadro comparativo, producto. Un dibujo, unos ejercicios. Ok, proceso. Evalúo y reviso todo lo que hiciste. Por ejemplo, un proyecto, una tesis. Imagínense que el primer día de clase digo, van a hacer una tesis, nos vemos en el último día. Aquí está mi tesis. Perfecto, tu producto. Oye, qué bonito te quedó la portada. Es un producto. Cuando yo evalúo proceso, reviso las fases en las que vas desarrollando el trabajo. De modo tal que a cada proceso, a cada paso, le voy dando un puntaje, una denominación, una información al respecto. En cambio, cuando evalúo proceso, pues me centro en la parte final, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo ideal? Evaluar producto y proceso. Te pido que hagas un proyecto y me lo entregas. Me entregas el extenso impreso, ¿ok? Ahora te pido que me lo expongas y me digas qué hiciste, cómo lo hiciste, y ya te voy preguntando. Te pido que expongas un tema y ya terminas la exposición. ¿Qué evalúo? ¿La exposición del cierre? ¿O evalúo cómo investigaste, cuáles fueron tus fuentes, cómo construiste, si trabajaste en equipo, etcétera? Independientemente del instrumento, hay instrumentos que evalúan productos, hay instrumentos que evalúan procesos. Y hay instrumentos que evalúan ambos, proceso y producto. Hay instrumentos que son de autoevaluación, de coevaluación o de heteroevaluación. A instrumentos diagnósticos, formativos, sumativos y evaluación inicial, continua o final.
La gran clasificación así macro divide a los instrumentos en informales, que son los que no asignas como tal un puntaje, una calificación, y los formales, que sí tienen una estructura, son más rígidos y por tanto tienen un peso más cuantitativo, ¿verdad? Los exámenes, que pueden ser escritos y orales, un conjunto de preguntas con opciones múltiples, opción única, falso y verdadero, en correlación, jerarquización, identificación, etc. La lista de control o lista de cotejo, que la lista de control, por ejemplo, yo tomo una lista de asistencia, veo los nombres de los alumnos y paso lista, fulano, sutano, mengano, presente, 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 ya le voy poniendo un puntito. Pero si a lo largo de la clase voy preguntando, ¿y qué opinan de tal? Ya fulanito contestó, le pongo un puntito. Y así, esa lista de asistencia me sirve de control. Y obviamente que si el alumno tuvo 3 puntos, asistió y participó 2 veces. Y el que asistió, pues tiene un puntito. Estar horas sentados no es garantía de que participaste, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Las escalas, que son un conjunto de rangos, pueden ser numéricas o descriptivas. Y finalmente, las rúbricas. Veamos cada una de estas, de estos instrumentos, ¿okay? Veamos un ejemplo de lista de cotejo. Todos los instrumentos tienen, ¿sí?, una primera fase, que son los datos de identificación o datos generales, el nombre de la escuela, de la materia, del tal, el nombre del maestro, el nombre del estudiante, el nivel, el grado, la fecha, etc. ¿Sí? Ese primer bloque se le denomina datos generales o datos de identificación. Viene un segundo bloque que ya refiere a el objetivo o competencia del instrumento. ¿Qué va a valorar o evaluar? Ahí tengo que poner el objetivo, la competencia. Y las instrucciones. Y va a decir, ay, pero ¿cómo que la instrucción? Pues sí, hay que ponerle marca con una X. Es que lo va a resolver el profesor. Por eso, una lista de cotejo, una escala, una rúbrica de autoevaluación dirá, revisa que tu trabajo, antes de entregarlo, reúna los siguientes elementos. Y el que lo hace es el mismo alumno. Una de heteroevaluación, considera los puntajes de los estudiantes, porque va dirigida al profesor, y marca la que coincidere, ¿no? Y una de coevaluación, revisa el trabajo del compañero. Ya vieron que la instrucción en general sí cambia. Hay que poner la instrucción. Y hay que anotar el objetivo, la competencia y la condición. Y hay un tercer elemento, ¿sí?, que refiere a la tablita. Aquí es donde están los criterios, las categorías, los elementos, los puntajes. Aquí es donde están los niveles de logro. Aquí es donde se ponen los elementos. Cuando hablamos de una lista de cotejo, voy a utilizar el color verde, están los elementos claves. Es decir, ¿qué debe de reunir? Por ejemplo, lista de cotejo para evaluar un ensayo, ¿no? Portada, inicio, el título, que sea corto, la ortografía, la redacción, el desarrollo, las citas, la conclusión, etc. Para un mapa mental, la relación, los conceptos, los colores, la flecha, las imágenes, ¿sí? La lista de cotejo, coteja o verifica que las cosas estén o no están. La lista de cotejo solo nos permite ubicar presencia, ausencia. No más, ¿eh? Si le pongo sí, no, tal vez, no es lista de cotejo. Sí, no, siempre, tampoco es. Sí o no, se le llaman instrumentos dicotómicos. Solamente presenta 2 opciones. Y hay una columna cualitativa de observaciones, porque puede ser que lo entregues, pero falta aquí algún elemento. Está, y aquí te anoto, sí, pero le faltó tal cosa. O no está,
o se medio entiende que está, oye, te faltó poner el apartado. Aquí se redactan los elementos de una estructura de la lista de cotejo. Siempre tienen los tres elementos, elemento 1, 2 y 3. Siempre. Datos de identificación, objetivo, instrucciones y elementos acá. ¿Ok? La tabla. ¿Qué pasa con una escala estimativa numérica? ¿Sí? Cuando es escala, ya nos da un rango. Ojo, ¿ya vieron que aquí cambió? Los niveles de logro. Ya no pongo sí o no, pongo número. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, en ascendente o descendente, 10, 9, 8, etc. No pueden faltar, obviamente, los criterios. Y como es número, al final me da número, ¿no? O sea, no hay mucho donde hacerse. ¿Sí? Y se le conoce como escalas estimativas numéricas por su característica que contempla estos datos, ¿no? Número. ¿Qué pasa con una escala y tiene los tres elementos? Con una escala descriptiva, que esta ya es cualitativa. ¿Qué elementos tiene una escala descriptiva? Por ejemplo, esta, excelente, muy bien, regular, mide cualidades. Siempre, a veces, la mayoría de ocasiones, nunca, mide temporalidad. Y este, mucho, poco, nada, mide cantidad. Entonces, no se mezclan. Si yo quiero evaluar frecuencia, siempre, la mayoría de ocasiones, algunas veces, pocas veces, nunca. Se recomiendan las escalas 4 o más opciones. De hecho, para que sea escala debe tener 3 o más. Si tiene 2, es lista de cotejo. ¿Sí? Cualidades, excelente, muy bien, regular, eficiente. Temporalidad, siempre la mayoría, algunas veces, pocas veces. Cantidad, mucho, poco, nada. No se mezcla. Y es una escala de tipo descriptiva o también llamado cualitativa. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con las que siguen? La que sigue se llama nada más y nada menos que escala mixta. Oye, pero ¿cómo que mixta? Sí, porque es cuantitativa y cualitativa. Excelente, vale 10. Muy bien, vale 8. Bien, 6, 4, 3. Entonces ya no solo decimos, salió excelente. No, salió con 10. Regular, deficiente, en proceso de 4, 3, 2. Hay que ponerle ambos elementos. A eso le llama escala estimativa mixta. Porque contempla elementos cuanti y cualitativos al mismo tiempo. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Vienen las, porque yo sí les tengo preguntas. La pregunta para ustedes es, ¿ya tienes el tema? Ok, ya tengo el tema. Ya tienes el nivel educativo, el grado, tal. ¿Cómo vas a abordar el tema? ¿Okay? Y vienen más preguntas. ¿Qué herramientas digitales vas a usar al inicio, al desarrollo y al cierre? ¿Qué material didáctico vas a utilizar al inicio, al desarrollo y al cierre? ¿Cómo van a trabajar los estudiantes? ¿En equipo, individual, grupal, con otro grupo, al inicio, al desarrollo y al cierre? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dentro del aula, en plataforma, en videoconferencia? ¿Van a salir a entrevistar personas? ¿Van a hacer investigación en la biblioteca, en internet, en Google, en Wikipedia, en un blog? Al inicio, al desarrollo y al cierre. ¿Cómo vas a evaluar? Al inicio, al desarrollo y al cierre. Esas preguntas, ¿sí?, nos llevan a plantearnos y a ir poniendo esto en un formato que se llama planeación tecnopedagógica. Aquí voy a poner alguno, voy a tomar alguno acá. Y en una planeación tecnopedagógica, y bueno, les he mostrado varias,
Aquí les voy a mostrar algunos. Aquí les voy a mostrar algunos en una planeación tecnopedagógica que aparece. Pues, los datos de la materia, de la competencia, de los temas, cómo se va a trabajar, cuántos puntos vale cada cosa, 15%, 10%, 20%, cuáles son los criterios, ¿sí? Básicamente el programa de estudios. Y de cada unidad, por ejemplo, aquí es representaciones cartográficas, ¿no? En geografía. Es, ya no vi qué grado es. Es este. Geografía primero de secundaria. Entonces, aquí vienen los pasos. ¿Qué va a ser primero? Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Vamos a ponernos a trabajar. Primero vas a ver el video, tal. Es individual. Va a haber un video. Después tomas nota y por último haces un resumen y te anexo un video para que ayudes a ver cómo se hace un resumen. Actividad 2, observa el enlace, realiza la presentación y demás. Y acá te vienen los puntajes y los enlaces. Aquí está el video, aquí está el video cómo hacer un resumen, aquí está una presentación de los tipos de representaciones cartográficas, ¿sí? Y aquí está usando, por ejemplo, esta que es Geniali. Y luego también, pues hay que ver un video de YouTube, y aquí está utilizando otro elemento, que es el video, para la actividad. Y también los pone a trabajar en grupo. Y también utiliza un crucigrama de EducaPlay para realizar las actividades. ¿Sí? Y este crucigrama, por ejemplo, de EducaPlay, lo pone en forma de pregunta. Generalmente elaborado a mano alzada, contiene referencias que es posible identificar durante el recorrido, como una gasolinera, un templo o una tienda. A veces incluye el símbolo llamado rosa de vientos que indica el norte. Este, por ser un dibujo trazado sin precisión, los elementos representados y las distancias no tienen una proporción real. Ok. La pregunta es. Es un modelo impreciso del espacio geográfico. Y tiene 3, 6, 7 letras. Ya, ¿puedo pedir pista de letras? Sí. Croquis. La 3. Son las representaciones cartográficas más versátiles debido a que permite representar en una hoja de papel superficies tan extensas como entidades, países y continentes. Mapas. La 3. Es una representación más exacta y detallada de un lugar. En él se muestran superficies pequeñas como barrios, colonias y localidades. Este muestra al usuario con mayor precisión porque contiene plano. Y ya lo compruebo, ¿sí? Entonces, estoy utilizando elementos visuales, de lectura, videos, gráficos, interacción, presentaciones. Y ahí termino mi clase 1. ¿Cómo voy a evaluar? Con una rúbrica, ¿no? Y aquí vienen las referencias y tal. Aquí viene otra actividad de Live Worksheet, que es para croquis y planos. Aquí van eligiendo la opción. ¿Este qué es? Es un mapa, un plano, es un croquis, ¿sí? Y ahí vamos viendo las opciones, ¿sí? Y ya lo das terminado y te da el puntaje. Comprobar mis respuestas y listo. Esta es otra herramienta que se llama Live Worksheet, ¿sí? que nos ayuda a revisar estas actividades. Y ya te dice que hay 2 correctas y hay 3 incorrectas. 4 de 10. Esto es una planeación tecnopedagógica. Esto hay que ponerlo así. Si se dan cuenta, ya está presupuesto. Inicio, desarrollo, cierre, evaluación, material, didáctico. La primera fase es ponerlo por escrito, diseñado. La segunda fase es elaborar. Es decir, tú puedes poner en la fase 1, los alumnos observarán un video del tema, tal, ¿no? Sin tener el video. Los alumnos resolverán un crucigrama, sin tener el crucigrama. Los alumnos verán esta presentación.
Esa es la fase 1. En la fase 2, ya hay que tener el mapa, el crucigrama, las diapositivas, etc. Y en la fase 3 y último, esto se pone en una plataforma. Entonces, fase 1, planeamos. Fase 2, desarrollamos los materiales. Y fase 3, lo ponemos en una plataforma educativa virtual. ¿Sí? Termino mi explicación. Perdón que haya sido tan extensa, pero creo que era necesaria. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Porque les voy a decir qué es lo que van a hacer ustedes. Necesito que hagan una planeación. Exactamente. O sea, la fase 1. La fase 1. Diseño. Es con fecha de... Diseño. El diseño de una clase. Vamos a pensar que vas a programar una o dos horas. Es decir, una clase. Tú das 50 minutos, ¿no? O una hora o dos horas. Vamos a planear 2 horas de clase en el diseño. No se me preocupen, no se corten las venas todavía. Ah, su profe, voy a tener que hacer todos los materiales. Solo el diseño. Tengo que revisar el diseño antes, porque ¿qué pasa si alguien le da tecnologitis y pone, inicio con un Kahoot, de ahí hago un video, de ahí van a hacer un mapa mental, de ahí un crucigrama, de ahí un light worksheet, luego un word wall? ¿Y a qué momento vas a dar clase? Pues sí. A ver, calma, ¿no? O sea, y van a evaluar y un examen sorpresa. Uy, te van a adorar tus alumnos. No, no, no. Esa planeación hay que armarla, hay que darle un sentido, ¿sí? Entonces, porque es que, ¿qué pasa si ustedes hacen la planeación así? Y luego los materiales, ¿y qué te voy a decir? Oye, pues quítale 2 materiales. ¿Y por qué no me dijo antes? Por eso necesito ver la planeación, ¿no? Necesito ver la planeación tecnopedagógica. Ahora, algunos de ustedes, alumnos cumpliditos como buenos maestros, ya traen avanzada su planeación. Ya traen el diseño. ¿Quién dice yo? ¿Profesores? ¿Quién dice yo? A ver. La semana pasada les comentaba, ¿no? A ver, van a traer tal. ¿Sí? ¿Quién nos comparte? Ah, yo compartí la semana pasada, ¿no? Entonces ahora ya vamos a ver este. Ya. Vamos a ver otro, a otro. Yo también que compartí la semana pasada. Sí, sí, sí. Por sí, Samia, nosotras ya queremos ver el producto de los compañeros. ¿Quién dice yo de los que no mostraron la semana pasada y dijeron, no, profe, la siguiente semana? Y lo dijeron pensando que no iba a llegar la semana, pero ya nos alcanzó. Presentó, si no mal recuerdo, Agustina, Samia, Ceci. No sé si Osvaldo y Caro también presentaron, creo que sí. A ver. Por ahí, ¿quién dice yo? Jóvenes, nadie, ¿cómo que no? A ver, ¿les tienen el formato de planeación tecnopedagógica? Se los comparto de nuevo. Se los voy a mandar aquí por el chat de Zoom para que la descarguen y ahorita la vemos bien. Y después de la planeación del diseño, ya vendrá, tenemos que desarrollar los materiales didácticos, que será para la siguiente sesión. A ver, les comparto, esta es la planeación. Esta es la planeación. Este es el formato de planeación. Se los comparto acá en el chat. Tengo formato de planeación. ¿Qué lleva? Los datos generales que ya vimos. Primero elijan la materia, el nivel, etcétera. Y de cada unidad, como lo vimos, ¿no? El título, el objetivo, los competencias, las actividades, etcétera. Les voy a compartir algunos ejemplos de planeaciones para que los tengan ahí en, como punto de referencia. Se los mando igual aquí también por el chat. Aquí vemos uno de telebachillerato, ¿sí? Cómo se mezclan los elementos. Aquí vemos otro de ¿qué es este? De química, de bachillerato. Este también que es de planeación, una otra planeación para que también lo puedan apreciar. Bien. Maestro. Sí, dime.
¿Ese para cuándo tiene la fecha de entrega? Mira, vamos a, el formato como tal de planeación lo vamos a hacer de aquí a la siguiente semana. Necesito que ya también vayan desarrollando los materiales. Los materiales es más tardado, ¿eh? Ojo, pues si tú dices, voy a elaborar un video, voy a elaborar un mapa, tienes que sentarte y decir, o tomar un video de YouTube que existe, también se vale. Y ojo, porque luego dicen, y voy a usar una rúbrica para evaluar, y otra rúbrica, y otra rúbrica, y otra rúbrica. No, no, no. Bueno, se vale. Pero tampoco vayan mesurados. ¿Cuántas herramientas digitales se recomiendan en 50 minutos? De 2 a 3. No más. No, no le echen mucha... Ahora, ¿qué actividades podemos hacer? Gamificación, ¿se acuerdan? El uso de los juegos. El método de proyectos. El estudio de caso, dependiendo del nivel educativo. Trabajo colaborativo. Pónganlos a trabajar en equipo, en grupos pequeños. Hay actividades individuales. Pónganlos a leer, a escribir, a ver, a escuchar. ¿Sí? Revisen que apliquen también las cuestiones lógica, matemática, lingüística, interpersonales, intrapersonales, etcétera. Las ocho inteligencias de Gardner, los estilos de aprendizaje. Pónganlos a crear, a construir. Pongan cuestiones lógicas, creativas, hemisferios cerebrales. Pónganle herramientas, pongan, sí, o sea, mezclen elementos. Y eso... Y lo que está diciendo de que tenemos que elaborar los materiales, por ejemplo, si les decimos, bueno, supongo en la planeación que voy a presentar en la clase mi propio mapa conceptual, ¿tendría que ponérselo ahí en el archivo a usted? Por ahorita, en la primera fase, no, pero... sí lo tendrás que hacer para la segunda. Y ahí pones el enlace. Observa el mapa mental y ahí va el link. Sí los viste en la planeación, ¿no? El video sí, tal, sí. Ahí va el link. Realiza la lectura de tal, ahí va el enlace. Esto, ¿y el video lo tenemos que hacer nosotros o lo podemos tomar prestado? Puedes tomarlo prestado de YouTube, puedes hacerlo. Okay. Recuerden que... Y aquí hago, bueno, ahorita termino un paréntesis, ¿no? Por eso estamos viendo herramientas digitales también en los talleres. ¿Sí? Comentar, recordarles, ya vi les agradezco enormemente por haber respondido a la encuesta del horario y del día. Los talleres estarán siendo los lunes, igual de 6 a 8. ¿Sí? Nos faltan 4 talleres. Y en un taller, Ceci, vamos a ver cómo hacer videos. Cómo hacer podcasts. Sí, eso lo quiero aprender. Me gusta hablar mucho. Como buena comunicóloga. Pero sí, es que de hecho es algo que traigo ahí como atorado en el alma. Lo de la... Hacer podcast, sí. Pero no sé cómo hacer, o sea, la verdad es que no sé si nada más abrir el micrófono y hablar y hablar o... ¿Qué? No. Eso nos toca formato. Para el taller del 21 de febrero. Ok, entonces si bueno, lo ponemos en la planeación, tenemos que hacerlo. O sea, sí tengo que aprender a hacerlo para poderlo hacer. Ok. Así es. Y esto también va a estar en la plataforma. O sea, al final todo lo vamos a poner en una plataforma. El producto, el proyecto final integrador es en la plataforma todo un curso. Pero para llegar a eso hay que elegir un tema, plantear, diseñar la estrategia tecnopedagógica, los materiales y luego irlo subiendo. Por eso la siguiente semana ya vamos a empezar a ver el tema de los de las plataformas educativas. ¿Sí? Así es. Preguntas hasta aquí, dudas. Quiero cerrar con un juego. El formato de planeación es el que está en el chat. A mí me abre una como un artículo. El formato que te mando es este que voy a poner ahorita de nuevo.
el, es uno de Google Drive, ¿no? Sí, es, hay que borrarle lo rojo y todo eso, ¿no? Ajá, sí, lo rojo y demás, ¿no? Es este, mira, Ceci, este. Y ahí le puse, sí, este es el que te tiene que abrir. ¿Sí? Caro, no, ¿qué pasó? Me abrió un artículo que habla de algo de validar o certificar o algo así. No, bueno, es el que te acabo de compartir por chat, a ver. A ver, chécalo. A ver, igual le abrí otro de los 20 que tengo aquí. No, me abre ese. Me dice primero de administración y es de Laura del Olmo y Clara Gómez. ¿Ah? No, a ver, sí, no sé. ¿Por dónde ando? A ver, bueno, lo vuelvo a poner, es el mismo. A lo mejor algo le moví, algo le borré y me llevó a otro lado. Ok, y les voy a compartir ejemplos de planeación tecnopedagógica también, ¿no? Aquí por el chat de Zoom para que lo puedan ir, la puedan ir viendo, ¿no? Ahí el planeación. Eso de, como quiera está en la plataforma, ¿verdad? Sí, 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 ahí está, completita, toda esta. ¿Sí? Y aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de... Algunos ejemplos de... Ahora, ¿cómo vamos a cerrar el tema de hoy? Sí, claro, te escuchamos, perdón. Sí, nada más una duda rapidito. Y de hecho tiene ahí abierto el formato de planeación. En mi caso yo tengo la duda en el apartado que dice evaluación diagnóstica, uh-huh, conocimientos previos. Ahí... ¿Me está hablando del inicio de mi planeación o de la evaluación diagnóstica que apliqué como tal desde el principio? La evaluación diagnóstica la puedes hacer al inicio del curso, para todo el curso, todo el semestre, todo el ciclo. Ajá. O puedes hacer evaluación diagnóstica por unidad, ¿no? O por bloque o por tal. Entonces, dependiendo de cómo lo tienes planteado, si vas a trabajar el bloque 2, uh-huh, diagnóstica del bloque 2. Si decido... partir desde el principio, porque de hecho ya ve que pues yo me enfoco en lectoescritura, entonces, uh-huh, yo inicio con mi evaluación de lectoescritura, los niveles de lectoescritura y los estilos de aprendizaje. Ahí son dos archivitos como tal. ¿Pongo la liga para que vote algún drive o ¿sí? lo puedo poner como anexos? No, puedes ponerlo en un Google Drive, en un drive para que ahí en la carpetita ya se encuentre todo y ahí lo puedan ver. Okay. Es que en tu caso, como lo aplicas en presencial, pues okay, si lo aplicaras en línea, o sea, sí, pero lo puedes poner ahí como tal, ¿sí? Ok. Ahora, sí, quiero cerrar la sesión con un jueguito. ¿Sí? Ya para irnos animados al fin de semana, venga. Nos veríamos, bueno, ahorita nos veríamos ahorita, le doy aquí, este juego se llama Quizzes. Pueden entrar con su celular o con su computadora. Les mando el enlace también por el chat, los lleva a lo mismo. Pueden entrar a joinmyquiz.com y le ponen este número, 319052. O le pueden entrar al enlace este. Les va a pedir que pongan su nombre, Juan Pérez, tal, tal, tal. A ver cómo vamos y cómo salimos en la evaluación. ¿Sí? Lo pongo acá. Tenemos temas de verano. Este es de videojuego, así como, no, por si quieren, así como un juego de carreras. Aquí ya hay varios que se van ingresando. Back to school. Invierno. Ok, ya tenemos aquí a varios jugadores. Ahí está el código. Van 15. Somos 45. A ver, bueno, 43 serían. A ver, tenemos acá a Samia, Caro, Alejandra, Daniel, Jovita, José, Osvaldo, Ceci, Marcelino, David, Ana, Alex, Marta, Scarlett, Fátima, Xochitl, Elisa, Abigail, Ara, Jessica, Elvia, Ana M, Ana Erika, Salmín y Gilberto.
Hay 25 apenas. Por ahí los que faltan, ingresen al enlace o ingresen a este link, joinmyquiz.com, y les va a pedir un código que es este, ¿no? Ya está Alma, Javier, Itzel, Daisy, perfecto. A ver, Paola. Quiero pensar que este de Join My, de Quizy se les va a convertir su, les va a gustar mucho más que Kahoot, mucho más que Mentimeter y mucho más que Google Drive. Va a ser su favorito de la evaluación. Y ahorita, se los programé para que pongan, sea con memes, ¿eh? Y ahí para que haya memes. Ok, 34, ya estamos. Daisy, Paola, Cassandra, Dana, Joana. ¿Quién falta por ahí? ¿Lo esperamos? ¿Quién falta? ¿Están? Bien, Joana, Teresita, Natalia. ¿Sí? Carlos, listo. 37, 38, ¿quién falta? 46. Acá anda Marco. Ok. ¿Listos para empezar? Bien. Ok. ¿Cómo funciona Quizzes? Aparecerá una serie de preguntas, pero las preguntas vendrán revueltas, es decir, a cada quien le aparecerá una pregunta distinta. O sea, no te pondrá. Pregunta 1, ¿cuánto es 2 más 2? Pregunta 2, ¿quién descubrió América? A todos en ese orden, sino que vendrán revueltas las preguntas y las opciones. Cada uno contesta y te da dando puntos. Obviamente te da 1000 puntos si contestas bien y te da bonus de tiempo. O sea, hay que contestar bien y rápido. Te va dando, si contestas series positivas, sí, correcta, 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 te da bonus. Te da puntajes, te da te quita una incorrecta y te la vuelve a preguntar, etcétera. Y después de esto viene un meme. Bien, perfecto. Ah, vienen en inglés, ¿eh? Bueno, también practicamos el idioma. Y yo voy a ver en la pantalla cómo van las respuestas. ¿Quién va en primero? ¿Quién va en segundo? Y así. Venga. Contesta. Tenemos que ver nuestro juego, ¿no, profe? Tu propio juego, solamente el tuyo. Y ahí, ¿verdad? No vean acá la pantalla, porque bueno, cada quien en su juego. Iniciamos y listo. ¿Le puedo poner música o sin música? Ustedes me dicen. Música. Sin música. Esto solo más a ver que debo repasar de nuevo. ¿Qué pasó ya? Es que tuve ahí ciertos errores que me hicieron bajar, pero voy a tener que repasar de nuevo todo. Sí, te va diciendo cuáles son las correctas y las incorrectas. En tu caso. Sí, ahí va quedando como tal. Sí. Javier, primer lugar, con Marcos, por 60 puntos. Creo que ya faltan todavía aquí. Elisa, Abigail, de contestar. Marcelino, todavía pueden subir ahí. Abigail, Elisa. A cómo va la cosa, primero Javier, Marco, segundo, Jessica, tercero, Ana, cuarto, Scarlett, 5, Ana, 6, 7, Caro, 8, Dana, 9, Osvaldo, 10, Abigail. Y podemos ver los de abajo, oigan, qué bárbaro. Bien. Como podemos ir apreciando, ahí están estos conceptos, estos puntajes y demás. Bien, ya quedó, ya terminamos. Aquí vemos el. Voy a darle el cierre. Bueno, aquí me falta quién. Ándale, ya quedó. Elisa subió a 11º, muy bien. Carlos, ¿cómo vas, Carlos? Alex, Paola. Últimos 10. Javier y Marco nada más tuvieron una mala.
No, muy bien, perfecto. Ahí está. Listo. Le doy fin. Voy a ponerle música. Le voy a dar fin. Y vemos la premiación. Tercer lugar, Jessica. Segundo, Marco. Primero, Javier. ¿Sí? Cuarto, quinto, Marcos, Ana, Jessica, Javier. Su puntaje, Jessica tuvo un alto porcentaje. Y aquí yo puedo ver los puntajes de Javier, en cuál se equivocó, las que están en verde, ¿sí? Son las correctas y las incorrectas en rojo, de cada uno de los participantes. ¿Sí? Puedo ver cuáles son las preguntas a nivel, eso es por persona, y aquí puedo ver por pregunta. La pregunta 1, tipo de evaluación que se realiza para identificar los conocimientos previos. Todas la contestaron en promedio en 7 segundos, todas correctas. Esas todas la tuvieron bien. Tipo de evaluación, retroalimentación y acompañamiento, más incorrecto que correcto, era la formativa. ¿Sí? La evaluación que se realiza al concluir un periodo parcial, pues era la sumativa. Refiere a la que hace el mismo estudiante, autoevaluación, también hubo 3 por ahí incorrecto y ahí puedo ir viendo el puntaje. ¿Cómo utilizar, cómo elaborar esto? ¿Cómo utilizar Mentimeter, el que les mostré? Y Kahoot, no se lo pierdan el lunes de 6 a 8 p.m. para el taller. Esto que les estoy haciendo es una estrategia didáctica que se llama engagement. Escribe engagement, o sea, como enganchar, es una estrategia de mercadotecnia, la misma que aplican en Costco cuando vas y te dan una galletita y tú, está rica, llévese la caja, así, igualita. Es una estrategia de mercadotecnia y ¿qué tenemos que hacer? Enganchar a los alumnos para que quieran estar en las clases. ¿Qué dicen los alumnos? Ah, es que es aburrido, profe, es a las 7 de la mañana. Engánchalo y verás que van a decir, sí, ya mañana temprano. O sea, cambiar el enfoque, el paradigma es complejo, pero posible. Entonces, denle probaditas. ¿Quieren aprender a hacer quizzes? ¿Sí? Y Mentimeter y Kahoot. Ah, pues, no se pierdan el próximo episodio. Lunes a las 6. Digo, entiendo que lunes, oye, pero es festivo, profe, miren, qué bárbaro, tal. ¿Sí? Es opcional, ya saben que yo tengo la grabación y les paso el enlace, no se me preocupen. El enlace de las grabaciones del diplomado lo tienen en el canal de YouTube. ¿Sí saben el canal de YouTube? Competencias Digitales Docentes. Este, el canal, aquí está. El canal de YouTube. Y ahí en el canal vienen los talleres. Y vienen las sesiones del diploma, ¿sí? Ustedes lo pueden ver sin ningún problema. ¿Qué les parecieron mis estrategias didácticas, mi clase de 2 horas? ¿Qué utilicé? Mentimeter, PowerPoint y quiz. No, y fueron 2 horas, ¿eh? Bueno, más o menos. No tengo que ponerle 17 y un EducaPlay y un tal y un... ¿Sí? Traté de utilizar la clase como muestra de lo que necesito que hagan ustedes. ¿Sí? Ahora sí, para la siguiente semana, el siguiente viernes, quisiera ver planeaciones. Si ya tienen, quisiera ver materiales. Si ya los tienen, si no, la siguiente sesión vemos las planeaciones y nos vamos al uso de Google Classroom. Google Classroom para ir viendo cómo armar, cómo utilizar y cómo ir poniendo todo lo de una planeación en Google Classroom. De ahí vamos a ver otra plataforma que es en concreto en Moodle y cómo crearla, cómo conformarla, cómo ver lo de los materiales didácticos y armar mi propio curso en línea. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o comentarios, chicos? Okay. Sí, Ana. Profe, eso de la planeación tecnopedagógica es lo que nosotros vamos a hacer posteriormente, ¿verdad?
Sí, lo puedes ir empezando desde ahorita, como parte del diplomado. ¿Sí? Te va a servir de ejercicio. Ahorita les estoy pidiendo 2 horas, ¿eh? 2 horas de planeación. No, para la materia van a ser 20 horas. Sí, sí, tienes un semestre. Ahorita tienes una semanita, ¿no? Así como para probar. Sí, Perla. Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. A mí sí me gustó lo del jueguito y a mí sí me gustaría aprenderlo, pero es que a nosotros no sé si también podemos entrar los estudiantes, ¿sí? Tienen, es este mismo ID y el mismo contraseña de 6 a 8 los lunes. Ah, ok, gracias. Lunes, miércoles y viernes. No, lunes y viernes diplomado, miércoles clase. Ok, gracias. Van a alucinar, yo creo. Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Abríguense porque hay muchísimo bendito frío afuera. Mucho. Nos vemos. Cuídense. Salud.